Falseta que hace unos cuantos días, pues estuve viendo que la hacía un chico, por cierto, muy bien, y decidí sacarla. Yo, si os dais cuenta, no termina de tener toda la gracia que debiera, porque estoy todavía en ello, ¿no? Quiero decir que a mí también me cuesta y tengo que trabajar, ¿vale? Cada vez que aprendo algo nuevo. Por lo tanto, aquella gente que vosotros os desanimáis enseguida, deciros que aunque uno tenga cierto nivel, cada vez que haces algo nuevo, pues debes hacer de ello como un ejercicio, como yo digo, ¿no? Porque no, aquellas posiciones a lo mejor no estás muy familiarizado, aquellas posiciones que lleva esta falseta, y por lo tanto tiene mucha dificultad y nos cuesta, ¿no? Aunque tengamos un nivel. Bueno, deciros que aunque no la toque del todo bien, pues sí que creo que puedo desmenuzarla y enseñarla, ¿no? Venga, vamos a hacer un compás de 10 tiempos, ¿eh? Vamos a parar justamente en el 10, vamos a silenciar los el 11 y el 12 y vamos a ir en busca de la falseta, ¿eh? Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ahí nos esperamos y hacemos esta posición. Una cejilla en el tercer traste, ¿eh? Una cejilla. Voy a empezar contando los trastes a partir de esta cejilla o capo que tengo puesta, ¿vale? Entonces, en el tercer traste vamos a poner el dedo índice y vamos a coger el cuarto dedo y lo pondremos en el séptimo de la cuarta. Séptimo traste de la cuarta. Y aquí lo que hacemos es un movimiento, mejor dicho, una secuencia de tres movimientos, ¿eh? Voy a picar desde la cuarta, ¿eh? Con el pulgar, ¿eh? Haremos alzapúa, no desanimarnos, aquella gente que todavía no salga, porque todas estas cosas son las que hacen que luego terminemos dominando esas técnicas que nos cuestan tanto, ¿no? Paciencia, y es lo único que puedo decir, ¿no? Venga, empezamos. Con ese ritmo, ¿eh? Esa nota no hay que darla de cualquier manera, sino... Ahora, con el dedo 3 y en el quinto traste de la cuarta, hacemos otra vez lo mismo. ¿Eh? Fijaros que hemos hecho dos secuencias iguales, ¿no? Y ahora, con el dedo 2 y en el cuarto traste de la cuarta, es decir, uno después de la cejilla, hacemos casi lo mismo. Esa tercera nota la vamos a dar con el tercer dedo en el quinto de la cuarta, ¿eh? En vez de acabar aquí, no, haremos, ¿vale? Entonces, todo seguido y muy despacio sería... ¿Eh? Fijaros cómo no acaba en el mismo sitio. Un poquito a compás sería... Y aquí hacemos esto. Fijaros, pico desde la cuarta, pero la cuarta estará pisada con la cejilla desde el tercer traste, ¿eh? Y hacemos esto. ¿Eh? Con el dedo 3, ¿eh? Después de picar con el pulgar desde la cuarta varias cuerdas, martillea y arrastra el sonido. ¿Eh? Esto es lo que hemos hecho otra vez.
acabamos aquí. Acabamos en el séptimo traste de la quinta con el dedo meñique. Y aquí deberemos ser pícaros y guardar dos tiempos. Como si picáramos en la guitarra así. No calque, no hace falta que piquemos en la guitarra. Esas cosas se tienen que interiorizar. Lo que sí que es verdad que cuando hay un silencio hay que hacerlo pues con el tiempo que debe, porque un silencio es tan importante como aquellas notas que tocamos. Si no silenciamos a compás y el tiempo justo, pues primero que nos iremos de compás y segundo que tampoco tendrá aquella gracia que pretendemos. Venga, lo voy a hacer muy despacio, a ver si soy capaz de hacerlo a compás y de esa manera se verá, sería... Perdona, que no se oye muy bien. Empezamos a ver. ¿Vale? Lo marco aquí para que se vea el tiempo que paro. Pero no hace falta que vosotros lo hagáis, ¿eh? Y ahora ya, desde el quinto, con el tercer dedo, desde el quinto en la quinta, toco un pulgar, luego al séptimo con el cuarto dedo de la quinta, ¿eh? Esto es lo que he hecho. Aire, bueno, perdón, aire no. La cuarta la tocamos, pero está pisada al tercer traste. Otra vez desde aquí. Luego con el dedo 2 al cuarto de la cuarta. Con el dedo 3 al quinto de la cuarta. Y a partir de aquí vamos a empezar, hemos terminado un bloque y lo que vamos a hacer es repetirlo dos veces. Lo que pasa es que en esta segunda parte que vamos a hacer la repetición hay un pequeño remate, ¿no? Varía, cambia y define para que haya una manera de acabar aquello que estamos haciendo y que se está repitiendo, ¿no? Ya verás, ya sé que parece muy complicado, pero si yo lo hago sería... y cambia para decir hemos acabado ese bloque. Dejaríamos en el séptimo de la quinta, el séptimo traste de la quinta, dejaríamos el dedo 4 y con el dedo 2 haríamos el quinto de la sexta. ¿Vale? Haríamos esta posición. ¿Vale? Y lo que hacemos aquí es rellenarlo con tres movimientos para acabar el compás, ¿eh? Sería esto. La mano, el pulgar lo pongo encima de los dedos y lo que hago es hacia arriba, hacia abajo, con, pero sin separar los dedos, ¿eh? Tienen que ser golpes cortos y rápidos, ¿vale? Y deciros también que estos tres movimientos los vamos a centrar en las cuerdas cuarta, quinta y sexta, hasta incluso podríamos tocar la tercera, pero no mucho más abajo, porque no tiene sentido que suene tan agudo, ¿vale? Es mejor que suene flamenco, suene hondo, suene ancho el sonido y serio, y para eso tenemos que tocar aquí. Bueno, voy a hacer estos dos bloques, ¿vale? Estas dos partes iguales, para que veamos cómo hemos llegado hasta aquí y de qué manera, y nos metemos ya en la segunda y última parte. Deciros que todo esto que hemos hecho hasta ahora se tiene que repetir dos veces, es decir, que ahora volveríamos a ir al principio. Si repasáis la falseta, tal como yo la he hecho, veréis que después de hacer esto, pues empiezo de nuevo, hago otra vez eso de... si bemol, este si bemol, que podemos poner los tres dedos para coger esa referencia, pero en realidad yo pongo dos y hago esto, dos porque este segundo dedo lo voy a tener que utilizar y hago esto.
Fijaros desde la cuarta y con esta posición de estos dos dedos hago este tresillo. Un, dos, tres. Otra vez lo que he hecho aquí ha sido. Y aquí vuelvo a poner el primer dedo en el segundo traste de la cuarta y hago lo mismo. Perdonad. Ay. Perdonad. Otra vez. ¿Vale? No estamos repitiendo, ¿eh? Hemos empezado de nuevo. Y luego hago. Bueno, perdonad, aquí hago otro tresillo, fijaros. Desde la cuarta y con el segundo dedo pisando la tercera a la cuarta, hago un pulgar, un rasgo de pulgar con golpe siempre, para darle fuerza. Y arrastro ese dedo y dejo que suene esa cuarta al aire. Y la vuelvo a tocar con el pulgar. Vale, voy a ver desde el principio, de este bloque, de esta parte, lo que hace, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido esto. Cuidado con esa separación de tiempo que tienen esas notas, ¿eh? Aquí hacemos. Otra vez todo junto. Hacemos este dedo con novena, ¿eh? Que sería el segundo dedo en el tercero de la quinta. Primer dedo en el segundo de la cuarta, tercer dedo en el tercero de la tercera y cuarto dedo en el tercer traste de la segunda, ¿vale? Otra vez todo lo que hemos hecho. Y lo que hago es este, también un movimiento. Perdonad, un tresillo de tres movimientos, ¿no? Sería desde el quinto. Tenemos que procurar cuando subamos con el alzapúa no tocar todas las cuerdas, sino aquella más cercana a la nota que estamos haciendo y que no suene como si fuera un rasgueo, ¿eh? Este cambio es difícil pasar de ese do con novena a este fa séptima y que, bueno, fa séptima se ve, ¿no? Cejilla en el 1, tercer dedo en el tercero de la sexta, de la quinta y la cuarta pisada con la cejilla y la tercera. Al segundo traste o al primer traste después de la cejilla, ¿eh? Entonces lo que yo he hecho ha sido fijaros que desde aquí lo que hago es picar desde la quinta pero me paro luego en la cuarta, desde la quinta. Dorso del pulgar para arriba y paro la cuarta. ¿Vale? Bueno, ¿qué tal si me voy al principio? Tener un poco de paciencia, ya lo sé que alguno dirá, joder, tío, este que pesado otra vez tal, porque yo ya lo he pillado. Bueno, vamos a pensar en esa gente que todavía no tiene el nivel que tienes tú. Y. Porque la verdad es que, perdonad, yo me di cuenta de que hay
no sé, maneras de ser muy extrañas, ¿no? En algunos de vosotros. No digo todo, ¿eh? Porque si precisamente agradezco y soy una persona agradecida y agradezco mucho que me sigáis y que me pidáis y hagáis peticiones porque lo veo muy normal, ¿no? Pero claro, yo cuando veo algunas peticiones como ¡a una falseta bulería ya, coño! O ¡a una falseta de tango, cojones! O es que no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo, ¿no? Será bueno, no sé, serán los valores que, pero yo lo que quiero decir es que de la misma manera que yo agradezco, pues claro, vosotros también me lo demostráis diciendo que agradecéis lo que hago, ¿no? Pero hay cierta gente que si fuera por ella, de verdad que no haría nada. Si fuera por ella, no haría nada, de verdad. Bueno, vamos a empezar desde el principio y deciros que hago esto. Cuidado que esto es un poquito más difícil, ¿eh? Desde la séptima, ¿eh? Tengo la cejilla en el 4 y tengo que estirar los dedos para llegar con el cuarto dedo hasta el octavo traste de la cuarta y hacer con un golpe de pulgar tres notas, pero con una sola pulsación, ¿eh? Así que hay dos ligados. Sería, fijaros, después de picar desde el octavo de la cuarta, con el dedo 3 me voy al sexto, ¿eh? Y de una manera ligada, primero toco y suena una nota, y luego arrastro ese dedo para que suene la otra, ¿eh? Y luego en la quinta hago lo mismo. No ligado, digo notas. 8 y 6. ¿Eh? ¿Otra vez? Y luego pongo este si bemol séptima y desde la quinta hago otra vez un tresillo. ¿Eh? Y vuelvo a la quinta, ¿eh? Venga, que estamos terminando ya, ¿eh? Vale, descanso un poco la mano y vuelvo a hacerlo desde aquí un poquito más seguido, ¿vale? Y ya terminamos. Los otros dos que teníamos y acabamos aquí haciendo esto. ¿Eh? Fijaos, tres notas, una, dos y vuelvo a picar. Y aquí hago con el dedo 2 en el 3 de la, en el quinto, en el sexto, perdón, de la quinta y en el cuarto de la quinta con el 1 y pongo el la. Toco este la, este bordón quinto al aire y hago con el pulgar un dedo, perdón, con el índice, perdonad, un rasgueo. Pongo el si bemol séptima, doy hacia abajo y hacia arriba con el índice y
hago un rasgueo de tres dedos con recogida. Total, lo que he hecho ha sido... ¿Vale? Total, si lo hago muy despacio, este segundo bloque y a compás sería... Perdón. Se me ha olvidado aquí un movimiento de tres. Después de hacer esto, vamos desde la cuarta y hacemos, sí, el segundo ejercicio de tres movimientos, lo empezamos la cuarta y lo acabamos la tercera, ¿eh? Perdonad, perdonad, que no quiero que nadie se me confunda ni crea que hay mucha más dificultad de la que había. No, es algo que ya hemos hecho, pero se me ha olvidado decirlo. Perdonad, otra vez desde aquí. Esto es lo que os había dicho, pues ahora tenemos que hacer otro desde el cuarto y acabando en el quinto, ¿eh? Con este si bemol séptima. Solamente eso, perdonad. Pongo, tal como había dicho, este dedo aquí y acabamos. Bueno, voy a ver si soy capaz de hacerla otra vez desde el principio a un compás muy lento para que os vayáis quedando con el sonido. Venga, despacito. Falseta que vale la pena, ¿no? Yo sé que muchos de vosotros o de vosotras pensaréis, uy, alzapúa, y además, uy, qué posiciones y tal, no me interesa, no estoy preparado. Yo creo que hacéis mal, porque no hay nada que en un principio se pueda tocar bien, pero sí que es verdad que todo se acaba tocando bien si cogemos y practicamos aquello, por más que nos cueste, ¿no? Entonces os aconsejo y que este tipo de falseta y tal, pues las hagáis muy lentamente, ¿vale? Y que veréis lo que os va a enseñar y os va a soltar en esto de la guitarra, ¿vale? Venga, un besote grande y si os ha gustado el vídeo, pues le dais al like, perdonad, siempre hago hacia abajo, le dais que a me gusta y ya está, ¿vale? Un besote grande y nos vemos, que vaya bien. Thank you.